¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Vamos a hablar del gran Leo Messi, porque con los últimos goles, con la selección y con el Barça, sus registros goleadores se han disparado y los récords que todavía existen se le están poniendo muy cerquita, están ya en el punto de mira del rifle de Leo Messi. El argentino está imparable. De hecho, el partido que vimos entre Argentina y Brasil, en ese momento me di cuenta que tenemos Leo Messi para rato. ¿Por qué? Porque él no va a parar, no va a parar hasta que no se alce con un triunfo con la selección albiceleste. Estoy convencidísimo. Si al final no lo consigue, no será por su empeño o por falta de este. Messi se va a dejar todo lo que tiene por conseguir un título con Argentina. Y para conseguirlo, sabe que tiene que dar lo mejor de sí. Y cuando Messi da lo mejor de sí, llegan los goles. Y llegan por todas partes. Tres registros que todavía ostenta Pelé y que están muy cerquita ya de Leo Messi. Por lo tanto, ahora los comentaremos, pero la comparativa entre Pelé, Messi, Maradona, Cruyff, etcétera, está más al dente que nunca y cada uno tiene su opinión completamente respetable. Yo lo he dicho muchas veces, de lo que he podido ver, lamentablemente no pude ver a Pelé en activo, de lo que he podido ver, Leo Messi a nivel de clubes es, yo diría que insuperable, es pura magia. Pero cada uno, aquí debajo en los comentarios, que comente lo que quiera. Primer récord, que entramos ya en materia, primer récord que tiene a tiro Leo Messi y que todavía Pelé pues lo ostenta. Goles con una selección sudamericana. Pelé logró 77 con Brasil y Leo Messi ya suma 70. Es decir, está tan solo a 7 goles del mito en este aspecto. Seguimos. Máximo goleador en un único club. Aquí es una estadística que prácticamente todo el mundo conoce, la tengo aquí apuntada. Pelé logró 643 tantos con el Santos. Un registro increíble, 643 tantos. Messi acumula hasta el día de hoy 612 con el Barça. Es decir, 31 más y ya tiene otro récord Leo Messi. Y Leo Messi también sería el máximo goleador sumando goles con los clubes y con la selección. El dato, el siguiente, Pelé 757 y Leo Messi 682. Es decir, pues prácticamente en un par de años, más o menos en un par de años, dos y medio, Leo Messi también podría ser el que ostentase este récord entre clubes y selección. Recordemos que Messi solo ha jugado con el Barça, en cambio Pelé jugó con varios equipos diferentes y que todos los goles sumados con todos estos clubes llegan hasta esta impresionante cifra de 757. Compañeros, compañeras, ¿qué os parecen los récords de Messi y los récords de Pelé? ¿Y creéis que Messi va a alcanzar a Pelé en todos estos apartados? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Yo estoy convencido de que, si no pasa nada extraño, Messi establecerá marcas goleadoras que en el futuro muy difícilmente serán superadas. Pero bueno, ya lo veremos tiempo al tiempo. ¿Qué pensáis? Aquí debajo, en los comentarios, ¿Messi o Pelé? ¿Récords de Messi o récords de Pelé? Y si os animáis y os apetece, ¿quién es mejor? ¿Leo Messi, el actual Leo Messi o la leyenda, el mito, Pelé? Venga, compañeros, gracias. Hasta luego, chao.